Más de 80 homicidios se han registrado en el oriente antioqueño en lo que va del año. En los últimos 5 días se observa un aumento en los asesinatos en los municipios de Marinilla y La Ceja. Regresamos con Liliana Castaño para que nos cuente a qué se deben estos hechos violentos en el oriente antioqueño. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Mire, la Secretaría de Seguridad afirmó que en los últimos 2 meses en la subregión del Oriente Antioqueño se estaban presentando 3,1 muertes violentas semanalmente, lo que representaba una reducción comparado con los primeros 2 meses del año. A pesar de esta situación, durante la última semana se ha visto un incremento en las muertes violentas. Afirman desde la Secretaría de Seguridad que esto tiene que ver por la disputa del control territorial. La situación estructural de criminalidad que hoy, digamos, experimenta la subregión del Oriente es una en la que existe la presión de grupos delictivos organizados que delinquen principalmente en el Valle de Aburrá y que pretenden hacer injerencia criminal en esta subregión, disputándole tráfico local de estupefacientes y otras actividades delictivas. Este año en la subregión del Oriente Antioqueño se han registrado 87 muertes violentas, 8 casos más que el año anterior. Se vienen ejecutando acciones de allanamiento y registro con capturas sobre los principales grupos de delincuencia común organizada, grupos delictivos organizados que hacen presencia criminal en la subregión, 111 capturas de integrantes de estas estructuras este año, unas más de 20 armas de fuego incautadas durante esas diligencias, más de 25 vehículos asimismo decomisados durante esas actividades judiciales. Al mismo tiempo, las actividades rutinarias de control territorial, de prevención, más de 1.570 capturas en actividades de toda índole sobre control de principales corredores de movilidad, registro en hoteles, en establecimientos comerciales, en parqueaderos. Aunque la reducción generalizada en el departamento de Antioquia de homicidios alcanza el 17%, sus regiones como el oriente y el suroeste representan incrementos. Liliana Castaño, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Liliana, muchísimas gracias.